Siempre me apuro a terminar mis tareas para jugar con mi hermanito. Me encanta estar con él. No deja de sorprenderme lo rápido que aprende y todo lo que es capaz de descubrir en un solo día. Me gusta enseñarle mis juegos favoritos para que cuando crezca sea tan bueno como yo. Para los niños y las niñas, el juego es su manera de vivir. A través de él, aprenden a conocer el mundo y se descubren a sí mismos. Al realizar cualquier actividad, los pequeños juegan de forma natural, sencilla y espontánea. En el juego se aprende haciendo, actuando, ejercitando, se experimenta y se cometen errores. Por medio del juego, el niño adquiere nuevas habilidades, ayuda al pequeño a madurar, a hacer frente a sus conflictos y emociones, a liberarlos y a resolverlos. En la infancia, el juego es un aspecto importante de la vida. En él se reflejan las experiencias que el niño obtiene a diario, sus sentimientos, deseos, temperamento, gustos, desacuerdos. Jugar es una hermosa mezcla entre realidad y fantasía. El juego deja a la vista la condición humana, libre, espontánea, individual y social. Al jugar, el niño se familiariza con el entorno, pero sobre todo con los seres que lo rodean. Aprende de ellos, se acopla al mundo y lo conoce. Bueno, regularmente jugamos cada vez que tenemos tiempo, fuera de las labores de trabajo. Jugamos fútbol, a caballito, los carros, la bicicleta. De esa forma es cuando yo participo con él jugando. Realmente está jugando la mamá con él, quien tiene más tiempo pues, con él conviviendo. Pues acostándonos en la cama y soltándole las manitas, los piecitos, las mueve, le hago cariños, le hago cosquillas por el oído, por el estomaguito. Por ejemplo, no tenía tambor, antes de comprárselo, pues tocaba cualquier instrumento, cualquier cajita, le pegaba con una cuchara de plástico que le compramos exclusivamente. O actualmente ella está en escuelas de los 43 meses de edad, entonces está muy acostumbrada a que la maestra les diga: niños, siéntense, párense, hagan, pinten, esténse sentados. Ella lo que refleja pues, es lo que ve en la escuela. Nosotros la hacemos de alumnos de ella y tenemos que seguir. Nos dice, perdón, nos dice hijos. Nosotros le tenemos que decir que es la mamá o que es la maestra. El juego es la actividad que más placer le proporciona a nuestros niños. Del nacimiento a los 2 años juegan de forma individual. De los 2 años y medio a los 5 inician los juegos de conjunto con otros niños, aunque todavía no participan activamente en el grupo. De los 5 años y medio en adelante comienzan a participar en juegos de cooperación. Es hasta entonces que los padres podemos observar una interacción integral entre 2 niños o más. Los padres jugamos un papel de suma importancia, sobre todo en las primeras etapas del juego. La participación e interés que mostramos en él es fundamental para el desarrollo de los niños, pues el juego es la actividad que le permite a nuestros hijos conocer, aprender y entender el mundo que los rodea. La comunicación en el juego y en la vida cotidiana es tan importante como la atención, el amor, el cuidado, el cariño y el respeto que los padres debemos brindarle a los pequeños. En el juego lo más importante es que el niño utilice su creatividad, que invente sus propias diversiones y que los padres les aportemos ideas originales para realizar con ellos. Thank you.
hace sentir muy bien que mi hermanito siempre esté dispuesto a jugar. Me gusta que sea tan alegre y que pueda divertirse y aprender hasta de las cosas más simples. Creo que mi primo va a ser igual. El juego en los bebés consiste en repetir actividades que pongan en movimiento su cuerpo y adiestren su coordinación. En el inicio, la realización de movimientos y la práctica de la observación cumple con un fin adaptativo que con el tiempo se transforma en el placer del ejercicio por sí mismo. Durante los dos primeros años prevalece el juego individual, libre y autónomo, puesto que el niño se centra en sí mismo. En esta etapa, el niño solo interrumpe el juego para comer o dormir. Para él es de suma importancia, pues es una actividad que realiza más para conocer y hacer suyo el mundo que lo rodea que para entretenerse o pasar el tiempo. El juego da alegría al niño, pues le permite crear utilizando la imaginación y transformar lo común en fantasía. Por lo tanto, no se reduce a la satisfacción de tipo orgánico que siente debido a la libertad de movimientos. También el placer es emocional y psicológico. Hola, ¿cómo estás? Él juega con sonajas, tiene un balón de esponja, también lo juega. Él mismo agarra sus manitas y las observa y juega con ellas y platica. Se ríe, es como que principalmente ha jugado ahorita. Le gusta que suenen los juguetes, le gusta andar corriendo en andadera bastante. Empieza a jugar con las manos. Él y yo jugamos, yo le platico, él empieza a conocerme, ¿no? Más que nada, a entenderme, a conocerme con el tacto y más que nada a conocer mi voz. Juega con los juguetes que le llamen más la atención y los adecuados, ¿no? Como son las sonajas y con colores vivos. También juega mucho con las manos, se agarra luego a las orejas, se mete los dedos a la nariz o ya está sacando la lengua y se la está agarrando. Desde que nuestros bebés son muy pequeños, les gusta jugar con todo lo que está a su alcance, por lo que es importante que les demos objetos que puedan manipular, mover, golpear, aventar, etc. Así, además de entretenerse, los ayudamos a que empiecen a conocer las distintas formas, texturas, colores, tamaños y pesos, entre muchas otras cosas. En esta primera etapa de la vida, las madres somos un sujeto de juego para nuestros bebés. Si les correspondemos con una actitud juguetona y cariñosa, estaremos contribuyendo en forma positiva en el desarrollo integral de los hijos. Se siente caminar y patear pelotas. Es muy divertido, porque camino a donde quiero y conozco plantas, animales, cosas. Hay mucho por descubrir. Para el niño de 3 años, el elemento principal del juego es la fantasía. Recrea personajes por medio de los cuales representa sus sentimientos, que van desde los más tiernos hasta los más hostiles. En esta edad también se enriquece su capacidad de relacionar los objetos a las personas y a las personas entre sí. Entre los 2 y los 3 años, el juego sigue siendo individual. A los niños les interesa muy poco lo que hacen o dicen sus compañeros. Aún así, les gusta estar al lado de otros niños de su edad realizando juegos similares, sin que por ello necesiten compartir su actividad
o unirse a la que desarrollan los demás. El niño disfruta dando vida a todos los objetos, dándoles características humanas. También imita los papeles sociales de los adultos que le rodean. Juega a ser el médico, el tendero, etc. Los pedazos de papel se convierten en billetes, las cajas de cartón en camiones. Así es como lleva sus experiencias a la fantasía y construye su realidad. Chiqui a punto de atraparlo y corrió con más velocidad hasta que atrapó el ratón. De los 2 a los 4 años, nuestros hijos viven en un mundo mágico, pues mezclan la fantasía y la realidad. Por lo tanto, pueden acomodar las cosas de acuerdo a sus deseos y necesidades. Utilizan su imaginación para resolver situaciones que no entienden. Por eso es indispensable que nosotros, los padres, les contestemos sus dudas y les hablemos con la verdad, pues el niño pasa de la realidad a la fantasía como si fuera un solo mundo. A veces como adultos nos es muy fácil confundir los relatos fantasiosos con mentiras. Por lo general, cuando nuestros hijos nos cuentan sus maravillosas historias, no pretenden conseguir algo por medio de la mentira, sino que desean compartirnos su maravilloso mundo mágico. Mi hermanito es vaciadísimo. Lo mismo me imita a mí cuando juego fútbol que a mi papá trabajando, o a mi mamá cuando platica o canta. Él también sabe vender como el señor de la tienda. Y grita, ¡globos, globos! Mejor que el globero. Él hace de todo, hasta raspados con tierra, que mis papás y yo le compramos. A partir de los 6 años, el juego se vuelve una actividad más social que se practica preferentemente en grupo. El juego impone reglas que todos los jugadores deben respetar. Las reglas son sagradas. A esta edad es necesaria la cooperación de los niños que participan, además de la competencia, pues generalmente un individuo o un equipo es el que gana. Entre las experiencias del juego de colaboración y competencia, el niño descubre que hay otras personas aparte de él. Esto le enseña a tomar en cuenta las opiniones del otro, a compartir y a sentirse parte de su equipo de juego, lo que favorece su desarrollo social al tiempo que le enseña a obedecer las reglas que lo integran en un grupo de iguales. Ahora es otra, ser más bien. 1, 2 y 3, así. El que se mueva, baila, el que lobo feroz, a las estatuas. Jugar a las carreteadas, las muñecas, y juego con mis primos y juego con mis hermanas. ¡Ah, la pelota! Ah, y a las estrellas, y con los muñecos de guerra y con la lotería. La doña Blanca. Al patio de mi casa. También a las estatuas de Mocín. A los encantados. Y a la escuelita. Con el triciclo. Con mis carros. Con mis muñecos, con mi perra. Por medio del juego, nuestros hijos van conociendo el mundo. Para facilitar esta labor, es buena idea que utilicemos cuando jugamos con ellos elementos naturales como agua, arena, tierra, el papel, el cartón. Los objetos cotidianos y de desecho también son buenas herramientas. Con un poco de imaginación y trabajo en equipo, podemos crear 1000 cosas. Además, el compartir esta experiencia no solo ayudará al niño a aprender, también se sentirá querido, seguro e importante.
El juego en cualquiera de sus formas es una manifestación de creatividad que permite a nuestros hijos expresarse libremente. Es importante tener presente que el respeto que tengamos hacia el juego del niño es fundamental para su desarrollo. Cuando sea grande, quiero ser como mi hermano. Él es muy fuerte, yo también. Solo que no me interesa ser estrella de fútbol. No tendría tiempo de tomarme mi mamila. Mi hermanito juega sin que le importe nada más. Él no sabe de reglas y condiciones. Solo se divierte. Creo que es maravilloso ser niño. Es importante recordar que al niño le gusta jugar con todo lo que está a su alcance. Esta actividad, además de favorecer su desarrollo físico mediante el ejercicio corporal, le permite explorar y relacionarse con el mundo que lo rodea. Por lo tanto, el juego para el niño no es una pérdida de tiempo, sino una actividad de la que conoce y aprende. El juego aporta muchos beneficios al pequeño. Gracias a él conoce su cultura, aprende a comportarse, a relacionarse con los demás, desarrolla su cuerpo, su creatividad, imaginación y habilidad de expresión, fortalece sus habilidades intelectuales y su aprendizaje escolar, alivia sus tensiones y enriquece la imagen que tiene de sí mismo. La curó con brazos de su papá dormido. Y ahí se quedó durmiendo, por eso. Entonces Boris la metieron a su cama. Muy bien, la sopa. Los juegos cambian dependiendo de la edad de nuestros hijos. Esto se debe a que con el paso del tiempo, el niño realiza más actividades con las manos, enriquece su forma de pensar, se desarrolla físicamente y amplía sus relaciones sociales. Los juegos y los juguetes tienen un significado especial para los pequeños, pues contribuyen a su desarrollo integral. Por eso es necesario que los padres les demos la importancia de vida. En lugar de utilizarlos como una forma para que el niño pase el tiempo sin que nos cause molestia. Para que nuestro hijo juegue, no necesita más de lo que tiene a su alcance. No son indispensables los juguetes complicados o costosos. Él requiere de objetos que le creen un sinfín de posibilidades, que le permitan dar rienda suelta a la imaginación y que le den oportunidad a crear sus propias herramientas de juego. Nuestros niños consideran todas las acciones que realizan como un juego, por lo tanto, hay que invitarlos por medio de él para que cumplan sus tareas de la casa y de la escuela. Así el trabajo será más grato para ellos, al tiempo que aprenderán a ser responsables.